La verdad es que de las inauguraciones que hemos hecho en los últimos años, es la primera que tenemos la suerte de contar con tan grandes estrellas entre nosotros, porque siempre cuando hemos abierto el festival teníamos un invitado, dos, y en la clausura pues sí que realmente tenemos más invitados. Pero en esta ocasión estamos muy contentos de tener a este elenco de artistas y os lo vamos a presentar para que ellos poco a poco vayan hablando. En el centro está nuestra concejala, Begoña Ortiz, que es concejala de la sociocultural del Ayuntamiento de Espona. A su lado, Cosimo Fusco, que como sabéis es la medalla Lumière que vamos a entregar esta noche en la gala de apertura del festival. Conocéis a Cosimo de sobra con todas las actuaciones, con 30 monedas, Venecia Frenia y todo. Las grandes películas que nos ha dejado la historia del cine, Joaquín Núñez, malagueño, que vamos a decir Joaquín, que ya nos sepamos todos y que, como yo le he dicho, no solo el premio Mancomunidad Municipio por su grande trabajo, sino por ser esa gran persona que es y que nos está demostrando. Anthony Blake, padrino del festival, que ayer estuvo con nosotros, nos dio un gran espectáculo, que muchos, bueno, no sé cómo lo ha hecho, pero hay otras cosas que dice imposible. Imposible. O sea, ¿cómo es esto? No te voy a preguntar cómo, pero fue maravilloso. Trevor Butterfield, como sabéis que ha trabajado en toda la saga de Harry Potter, y hoy hacemos un aniversario, el 20 aniversario de Harry Potter, y por eso tenemos y agradecemos a Trevor que esté con nosotros. Eduardo Pinto ha llegado desde Argentina para presentarnos su película que abre el festival, el de San Madero. Tenemos un vínculo, como sabéis, en nuestro festival con Argentina. Y bueno, para nosotros es un honor tener aquí a Eduardo, aunque hoy no vayamos a comer un asadito argentino, pero comeremos otras cosas muy ricas que nos ofrece la Boquerona. Que siempre, y ahora viene una de las últimas presentaciones, estamos agradecidos ahora a Valle Romano y a la Boquerona por atendernos tan maravillosamente como nos atienden. Ruth Delgado, subdirectora de Ona Valle Romano, está con nosotros. Y por último, Isabel, que bueno, conocemos de sorda todo, Isabel López, que es la presidenta de la Asociación de Icones. Va a empezar, si os parece, unas pequeñas palabras, Cosimo, por favor, unas pequeñas palabras, una breve palabra. Una pequeña palabra. Pequeña. Buenos días, soy muy feliz de estar aquí, muchas gracias por verme. Bueno, conocía esta parte de España porque bueno, el año pasado fue hóspede del Festival de Granada, del amigo de Paolo, pero hice 25 años que aquí, cerca de aquí, rodé una publicidad por el Mundial de un whisky. Tengo un recuerdo de esa parte de esa región de España muy, muy cariño. Así que soy muy feliz de volver aquí como más de actor. Es muy mayor, puede ser, pero gracias. No sé qué decir, que hace 12 años que estuve aquí por primera vez. Me llamaron esta vez y me quedé descolocado. Y en esto miro en las redes sociales y me dicen que yo actúo aquí el día 18, digo, ¿cómo que el 18? Si está pactado que sea el día 7, llamo como loco a Julio y le digo, Julio, ¿qué está pasando? Y me dice, ¿pero dónde estás mirando? Digo, donde mira todo el mundo, en las redes. Yo hace no demasiado tiempo me dice un señor muy serio, un millennial, dice, yo conozco a Dios. Digo, no me fastidies. Dice, sí, dice, vamos a ver. ¿Dios no está en todos los lados? Digo, sí. ¿Y Dios no lo sabe todo? Digo, sí, dice Google. Pues eso, Google, San Google que estás en los cielos, me estaba poniendo en el reflejo de Anthony Blake en Estepona lo que yo había hecho aquí hace 12 años, con lo cual ya soy perro viejo en esta historia. Muchísimas gracias y felicidades por seguir manteniendo algo que bueno, que tuvo posibilidades de sobrevivir y sobrevivió. Nada más. Pues nada, que decir que para nosotros es un placer acoger este festival. Pues nada, que decir que para nosotros es un placer acoger este festival con tanta importancia en toda la Costa del Sol y que sigan repitiendo aquí y que estamos encantados. Así que a seguir. Bueno, pues yo en primer lugar agradecer, como no, al Ayuntamiento de Estepona que sigue apoyándonos y hace que este festival pues siga vivo y haya sobrevivido ya 23 años. A Ona Valle Romano y a La Boquerona, que desde hace unos años son nuestros fieles colaboradores. Y al final esto, como siempre dice Julio, es una gran familia en la que se necesita que todo el mundo ponga su granito de arena para que siga adelante. Y está claro que sin ellos, sin estos maravillosos invitados, pues no podríamos hacer el festival. Para la Asociación Unicornio, pues es un orgullo poder estar ya en nuestra 23ª edición.
y seguir haciendo todas las actividades que hacemos a lo largo del año, apoyando a la dinamización de la vida cultural en Estepona y en la Costa del Sol. Así que nada, yo les agradezco a tanto invitados como a colaboradores y entidades todo su apoyo, y os invito a que disfrutéis de la semana, que tenemos muchas sorpresas y seguro que lo pasáis bien. Hola, pues aprovechando lo que decía Blake, yo creo en Dios, como su amigo que se lo dijo. Yo he llegado aquí, venía de Sevilla, yo creo que todavía estoy dormido, terminé de un rodaje a las 6:30 a.m, cogí el tren, me eché a dormir y llegué al paraíso, rodeado de ángeles, el paraíso que está aquí en Estepona, en este hotel tan lindo y, como digo, lleno de ángeles que me han ido acogiendo, entre otros, pues, bueno, tenemos a Julio, tenemos a su mujer que se llama Angeline, por algo será. Y el salmorejo que estaba exquisito. Y luego Blake, que también me llevaron a ver la magia de Blake, parte del paraíso. Creo que esta mañana me he despertado y he comprobado que sigo en el paraíso. Gracias. Trevor Battlefield, como hemos dicho, ha venido para colaborar con nosotros en el 20 aniversario de Harry Potter. Esta tarde vamos a dar una pequeña muestra, gracias a Cultura Espero, que han venido desde Úbeda a colaborar con nosotros, y la coordinadora, que es Clara, que es la que con todo el cariño ha hecho una magnífica exposición, chiquitita, pero fantástica, como comprobaréis. Y también tenemos a la banda sinfónica de Ciudad de Jaén, que nos va a ofrecer una serie de música, todo de la película, evidentemente, de Harry Potter. Y para eso hemos querido contar con Trevor Battlefield, para que dé ese toque de magia que ha sabido dar a las películas de la saga de Harry Potter. Trevor, por favor. Good afternoon, everybody. I'm very honored to be invited to your festival. There's not a lot I can say because I don't know really too much about it, but it's a very great honor to be amongst wonderful people, and I hope everything is an enjoyable day for everyone. And thank you very much. Muchísimas gracias. Está muy honrado de estar aquí con todos vosotros para este festival, del que todavía no puedo decir muchas cosas porque todavía no conoce todas sus facetas, pero en todo caso ve que está compuesto por gente estupenda. Espera que todo vaya estupendo también, que vaya muy bien, y disfrutar de estos días y de todos los eventos que tenéis programados. Bien, como decíamos, Eduardo Pinto ha venido de Argentina presentando el desarmadero, y sobre todo, aparte de porque a través de un común amigo de Pablo Conde en Argentina, pero es sobre todo por esa unión que mantiene lo que es la organización del festival. De hecho, estamos hermanados con un festival que se llama Terrorífica de la isla de Ushuaia. Estamos hermanados y cada 2-3 años vamos allí para ofrecer nuestras exposiciones, libros y tal. Por esa unión, queríamos y estamos orgullosos de que Eduardo Pinto haya venido para inaugurar la sección oficial. Eduardo, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias, Julio. Primero, agradecerte la invitación. Gracias a todos, a la comunidad también, por fomentar un festival de cine, que es un lugar de encuentro. Y nada, agradecido y con ganas de proyectar la película. Yo voy a proyectar la película El Desarmadero, que se está exponiendo en festivales, y ahora cuando regrese a Argentina se estrena, el 2 de octubre se va a estrenar en Argentina. Así que nada, estoy muy contento. Es un buen cierre, hace 3 meses que estoy en España, estuve filmando, estuve vacacionando y ahora cierro con la proyección. Así que es un gran cierre. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un auténtico placer abrir esta rueda de prensa, bueno, rodeada de tantos actores y de tan nivel. Yo no voy a ver la película porque soy muy, muy, muy asustona. Entonces estaré en la gala junto con el alcalde y miembros de la corporación para daros los galardones tan merecidos. Y apoyando la 23ª edición del Cine Fantástico, Julio, Isabel, bueno, y todos vuestros compañeros, programan una semana fantástica,
como su propio nombre indica, no solo con cine, la sección de cine oficial, el cine paralelo, tiene también jornada gastronómica, tenemos presentación de libros, presentación de discos, hay muchísimas sorpresas, y desde aquí invitar a todos los esteponeros que vayan tanto a la gala inaugural como a la gala de clausura, como a todas las actividades. Podemos tener la información a través de los libros o en la página web de Unicornio. Y nada, Estepona apuesta por la cultura en todas sus facetas, y cómo no íbamos a apostar por el cine fantástico. Así que muchísimas gracias a todos. No, porque como director he hecho un proyecto con niños, era un medio. Niños es maravilloso, porque creo que sean los actores mejores. Como dice a Truffaut, pues que il croit, ¿no? Los niños creen. Así que por un actor la máxima aspiración es de llegar al nivel de un niño, como comprensión de la realidad, de la apertura, ¿no? Puede ser difícil también, porque niños son imprevisibles, ¿no? Esa es la belleza de trabajar con ellos. Me encanta trabajar con niños y trabajar con no actores, sobre todo. The last trilogy, yes, I think it was best of the films, especially because the later movies involved CGI and it didn't look the same as it should do. And George Lucas wanted to perfect everything in the first three series, but unfortunately, the technology wasn't there, and I think it should have been left alone instead of making it digitalized anyway. And I think it was the best of the three movies that I was involved in anyway, but I'm not being biased, but having seen the newer versions, I just don't see that they come up to standard. Dice que fueron las tres mejores. Pero que no se pudieron digitalizar, y cuando se digitalizaron se perdió parte de la esencia, en parte, y que deberían haberla dejado, que él tampoco quiere parecer que esté inclinado a decir una cosa u otra, pero que deberían haberlas dejado como estaban en vez de digitalizarlas. Sí. Dos preguntas, una para Cosimo y otra para Trevor. Me gustaría preguntarle a Cosimo. Lo que ha significado para él su participación en toda la saga de Harry Potter. Well, yeah, being on the Harry Potter saga was a great achievement for myself. Purely because the storyline from J.K. Rowling was incredible. For someone to put pen to paper and come up with what she did is incredible. And it went on for 7 films, and each film was an individual film. And towards the end, as everyone knows who've seen the films, it got very dark. As the children grew up, of course, but for me, yes, it was a great experience towards the end of my career, I suppose. Dice que para él fue conseguir algo increíble, porque la historia que la señora Rowling creó es una historia en sí increíble, y lo consiguió poner todo eso en papel, y de ahí incluso se obtuvieron 7 películas, cada una independiente, diferente, llegando, conforme crecían los niños, a la del final, que era cada vez más oscura, y para él supuso, pues eso, todo un reto, algo que consiguió, que le ha resultado muy satisfactorio, considerando que él lo consideraba como que estaba al final de su carrera, y fue una experiencia fantástica. Just add one thing, I mean, for 10 years, which the franchise was involved in filming, we filmed for roughly 9 months because all the children had to go to school and they could only work so many hours per day. But at the end of that 7-8 years, it was like a family, because all the crew, most of the crew, the existing crew, always went back onto the next film. And we all grew up like the children did. And it was just like a family. And one of the best experiences, I must say, I've had in the film business, because you don't normally get that situation.
Pero dice que en los 10 años que la franquicia formó parte de su vida, ellos rodaban 9 meses porque los niños tenían que ir al colegio el resto de los meses y tenían que trabajar una serie de horas limitadas. Durante 7 u 8 años eso fue así con la gran experiencia de que seguían siendo siempre el mismo equipo en cada película, con lo que significa que no solo los niños crecieron, sino que ellos también crecieron junto a los niños y se creó una gran familia, que no siempre es el caso en la industria cinematográfica, y eso para él, aparte de la experiencia de todas las películas, eso también constituyó para él una experiencia maravillosa. Los seguidores, los cinéfilos, los amantes de la serie, muy expectantes sobre la segunda temporada de 30 monedas. Sí. ¿Se puede avanzar algo? Bueno, puedo decir lo que mi ilustre colega acaba de decir, que me pasó con Alex de la Iglesia, porque hace 3 años que trabajo constantemente con él y me siento de ser parte de su familia, porque él es capaz de formar un verdadero grupo de gente que se mataría por él. Y es raro en la industria del cine, pero he tenido suerte de pasarla así. La segunda temporada va a ser una locura verdadera, Alex style, y no sabes, no puedo decir mucho porque no puedo. Hay los mismos personajes con la addendum de dos célebres actores como Naiwa y Paul Giamatti. Son dos personas increíbles, actores increíbles. Así que la historia va a ser un poco diferente, yo creo, como dinámica. Pero muy, muy divertida y vas a amarla, yo creo. Yo solo quería decir que entre tantos ángeles hay algún demonio. Sí. Demonio, ¿sabes? El demonio fue un ángel mismo. Muchas gracias a todos. Nos vemos esta noche. Muy bien.